Bien, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir y sobre todo gracias a Carlos, a Sole, a Sombra Doble por invitarme a estar aquí. Aunque ya le digo que la invitación ha sido un poco extraña porque a la hora de preparar la charla me he cabreado mucho con lo que les voy a decir. Algunas cosas las saben, otras no, pero vamos a ver. Bien, desde mi punto de vista, la divulgación científica tiene dos objetivos. El primero es el que han presentado mis dos compañeros, se ha presentado también en la mesa de esta mañana de medicina, que es pues dar a conocer los nuevos avances de la ciencia de una forma asequible, de una forma incluso amena, que pueda entenderlo la sociedad. Pero también tiene otro objetivo. Otro objetivo que es desmontar científicamente, tampoco hace falta reírse de ello y no desmontarlo, como se hace habitualmente, la pseudociencia, y denunciar también el mal uso de la ciencia que se hace por parte de determinados colectivos. Y de eso me toca y me pidió Carlos que hablara hoy. Miren, estas son las únicas gráficas que voy a poner. Yo soy bioquímico y los bioquímicos de gráficas sabemos poco, pero esta es interesante. Estas gráficas muestran la última encuesta de la FECID sobre la percepción social de la ciencia que existe en la sociedad española. Y aunque estas encuestas hay que cogerlas un poco entre algodones, porque si a alguien le preguntan por la calle, ¿usted qué piensa de la ciencia? ¿Cree que la labor de la ciencia es importante? Si dices que no, eres un desalmado. Entonces, pero fíjense cómo va creciendo realmente la percepción social de la ciencia, la buena voluntad que tiene la gente hacia lo que hacemos los científicos. Y si no, fíjense, aquí lo que dice es que la labor del científico es, después de la del médico, la más respetada por la sociedad. Pero también dice estas encuestas que el nivel científico de la sociedad española es medio, bajo, bajísimo. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay alguien que se ha aprovechado de eso. Se ha aprovechado tanto de que tenemos en buena estima la ciencia y que tenemos en buena estima la percepción, la labor del científico, pero que sabemos poco de ciencia. ¿Quién se ha aprovechado de eso? Pues de eso se han aprovechado una serie de empresas, pero una serie de empresas también apoyadas por algunos sectores de los que van a aparecer, porque no toda la culpa, evidentemente, es de las empresas. Un día bauticé con el término de marketing pseudocientífico el uso y el abuso que se hace por parte de determinados colectivos de la jerga científica, de los vocablos científicos, del científico que aparece en bata en los medios de comunicación o del que va disfrazado de científico, para eso, para que si resulta que la gente sabe poco de ciencia, pero tiene en buena estima la ciencia, pues yo voy a disfrazar determinados productos de la jerga científica y seguro que atraigo así al consumidor, ¿vale? Miren, no me gusta poner textos en la diapositiva, pero este de aquí lo considero importante. ¿Por qué? Porque un día me enfadé con un gran amigo. Yo me enfado mucho, pero se me quita enseguida. Me enfadé con un gran amigo porque cuando presentaba este tipo de charla, él hablaba, bueno, José va a hablar un poco de las triquiñuelas que utilizan las empresas para engañarnos, para confundirnos. No, nos equivoquemos. Esto no son triquiñuelas, ¿vale? Yo voy a hablar hoy de nutrición. Y fíjense lo que dice el libro blanco de la nutrición en España. Dice que la proliferación de mensajes no basados en el conocimiento científico favorece la aparición de situaciones de malnutrición, poniendo en peligro el estado nutricional. Bien, no estamos hablando aquí de pequeñas tretas, pequeñas triquiñuelas, nos están engañando, no. Esto es un riesgo grande que hay y luego veremos cómo realmente pasa algo. Bien, ¿y qué ocurre? Que ese mensaje erróneo, a mí me gusta agruparlo en dos escenarios. Uno es el del miedo, ¿vale? El utilizar la jerga científica para infundir miedo al consumidor sobre determinados ingredientes y sobre determinadas tecnologías, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque en el campo de la nutrición estamos en la época en la cual los alimentos llegan a mayor número de gente y son más seguros. Y eso es así. ¿Qué ocurre? Que hay gente que no lo quiere vender de otra forma. Sobre esta diapositiva, quisiera decir un par de cosas. Una que es la que normalmente se dice y otra que se dice poco también. No sea que alguien se vaya a molestar. Miren, si yo hiciera una encuesta aquí, prefiero no hacerla, sobre qué está mejor visto. ¿Los productos químicos, los productos artificiales, los productos de síntesis? ¿O están mejor vistos ahora mismo los productos naturales, los productos ecológicos, los productos orgánicos? Las últimas encuestas dicen que el 90% de los españoles se vuelcan clarísimamente por los productos naturales. Y eso es totalmente absurdo. Decir que un producto natural es más seguro que un producto artificial o más efectivo que un producto artificial, no es cierto. Prueben con la toxina botulínica, prueben con la cicuta, etc. Pero tampoco es cierto, y no me gusta, esa fase que tenemos ahora de machacar a los productos naturales y de denigrar a los productos naturales, porque tampoco es así el tema. Al final, de lo que se habla, tanto en efectividad
de un alimento. ¿Cómo? De un alimento o de lo que sea. Como de toxicidad es de un principio activo. Y el principio activo me da exactamente igual que venga de un ingrediente natural que de un ingrediente artificial. El principio activo es lo que vale en toxicidad y en efectividad. Y esa es la base también por la que la homeopatía es totalmente absurda. El principio activo no existe o el principio activo está a una concentración por debajo del umbral al cual puede hacer un efecto. Y esa es la justificación de que la toxicidad es absurda dependiendo si procedemos de un ingrediente natural o de un ingrediente artificial. Pero eso no se utiliza por las marcas. Mire, a mí no me gusta, y me ha gustado esta mañana que se ha comentado, porque yo ya me estaba poniendo nervioso cuando empezó a salir el tema de los aditivos y al final ha salido bien la cosa. Mire, este mensaje, sin conservantes ni colorantes, o llevado a la versión murciana, que es sin porquerías, porque allí somos, eso, allí somos así, ¿no? Lo hacemos todo a lo bestia. Sí, sí, ríanse, yo antes tenía amigo de enero y bueno. Mire, pues ese mensaje ya les digo que en algunos países está prohibido. ¿Y está prohibido por qué? Porque no se puede denigrar, y lo dice la ley, ¿eh? No, porque esto es muy bonito ahora decir todo es química, todo que es lo que se lleva, todo es química, todos somos química, no, no, bueno, aquí eso está muy bien, muy romántico, pero la ley dice una cosa, y la ley dice que no se puede denigrar ningún ingrediente que haya pasado los controles químicos, físicos y sanitarios para poder comercializarse. Y los aditivos, afortunadamente los tenemos, porque si no ustedes no hubieran podido comer prácticamente nada de lo que han comido. Y los aditivos, los terribles números 6, han pasado todos los controles para poder salir al mercado. Entonces ya hay sitios donde se prohíbe, porque cuando estamos diciendo sin conservantes ni colorantes, ¿qué estamos diciendo? Vamos a ser claros. Lo que estamos diciendo es que en el caso de llevarlos podría haber algún riesgo. Y si han pasado todos los controles y se han permitido, no se permite ese mensaje. El sin porquerías, evidentemente sí, porque Murcia es otra cosa, ¿vale? Y yo soy murciano, evidentemente, si no me estaría metiendo en un follón. Pero les he dicho que no me gusta lo que ocurre con los ingredientes cuando se satanizan, como es el tema de los aditivos, ni tampoco con las tecnologías. Miren, las tecnologías no son ni buenas ni malas. Depende del uso que se le dé. Yo soy químico, ¿vale? Yo no soy bioquímico, soy químico. Y con la química, te puedo crear un arma de destrucción masiva, destrozarte, y con la química te puedo ayudar a hacer un fármaco que te ayude a curarte. Depende de la utilidad que le dé. Pero, sin embargo, hay algo que me preocupa, que es lo que está ocurriendo con uno de mis campos de investigación, que es la biotecnología, ¿vale? ¿A qué me refiero? La gente se ríe cuando ve esta etiqueta, porque empezar no es para reírse, para descojonarse, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una sal. Ya no le hablo del tema de si viene del Himalaya o si viene del puerto de la Mora o de donde sea. Yo lo que digo es que es una sal no modificada genéticamente. A mí no me hace gracia. ¿Por qué no me hace gracia eso? No, no se ría. No me hace gracia porque este tipo de, evidentemente, la modificación genética del cloruro sódico todavía no la hemos encontrado. Pero, ¿por qué no me río? Porque este tipo de anuncio, acompañado de esto, esto es un cartel que se ve con una mazorca de maíz transgénico que aparece en el metro de París. Nosotros nos podemos reír aquí, pero eso cala en la sociedad. Y el mensaje sobre la biotecnología y sobre los transgénicos negativos cala en la sociedad. Y eso tiene un efecto porque es líder de ventas, esa sal del Himalaya no modificada genéticamente. ¿Y a qué lleva eso? Pues lleva, ante otras cosas, a que en la Unión Europea no se puedan prácticamente comercializar alimentos transgénicos ni ingredientes transgénicos. ¿Por qué? Por la percepción social que hay gracias a este tipo de anuncios. ¿De acuerdo? Entonces hay que llevar cuidado con eso. Y también, ya que estamos y hemos comido y me he venido arriba, tampoco me parece bien esta guía. Esa guía la saca Greenpeace. No voy a decir lo que me parece. Yo aquí no voy a decir que me parece un chantaje, ¿de acuerdo? Pues no lo quiero decir. ¿Por qué? Porque es una guía donde lo que aparece son distribuidores, tiendas, supermercados, con el tipo de productos que venden, en los cuales dicen Carrefour, por ejemplo, es un ejemplo que me estoy inventando, Carrefour, galletas Fontaneda, en rojo. ¿Por qué? Porque lleva ingredientes genéticamente modificados. El Corte Inglés, Artiach, en verde, ¿por qué no los lleva? Son ejemplos que estoy poniendo. Mire, yo he hablado con distribuidores, ¿vale? Y los distribuidores lo que me dicen es que, mira, José, nosotros sabemos perfectamente que no hay ningún riesgo con los alimentos modificados genéticamente, pero a mí no me gusta salir en una lista roja. Por lo cual, no tengo ningún problema para cambiar y para coger otro y ya está. Entonces, claro, no me gusta todo esto.
No me gusta lo de la sal no modificada genéticamente, no me gusta ese anuncio que me parece lamentable, no me gusta que hayan guías donde satanicen una cosa y luego todo eso nos hemos reído como se han reído, pero luego lleva a una serie de consecuencias. Bien, y la segunda parte, aparte del mensaje basado en el miedo, que es absurdo, es que tampoco me gusta, he dicho que me estaba cabreado, ahí se nota, tampoco me gusta que se rían de mí, ¿vale? Es una particularidad que tengo. No me gusta que se rían de mí y no me gusta que me utilicen la ciencia para, no voy a decir engañarme, porque tampoco lo quiero decir aquí, que engañen a nadie, pero por lo menos para confundirme. ¿A qué me refiero? Mira, me refiero a que se está utilizando cada vez más el lenguaje científico y los vocablos científicos para decirnos que ciertos productos sirven para algo, cuando realmente no sirven para eso debido al ingrediente que nos están vendiendo. Mira, aquí le presento a la esta etiqueta la pongo siempre, me da igual, tengo que hablar de rinocerontes y la pongo, si hace falta. Esta etiqueta merece un premio. ¿Un premio por qué? Porque la ley no permite, y eso no lo sabe gente, muchísima gente, ni lo sabe la gran mayoría de ustedes, no nos permite que se pueda decir que el Lactobacillus casei, el famoso Lactobacillus casei de siempre, ayuda al sistema inmunitario. Eso está prohibido por ley. Si lo ven, te sancionan y te multan. Pero ahí lo tienen, el Lactobacillus casei, más grande que la etiqueta, y tienen aquí que ayuda al sistema inmunitario. Pero es perfectamente legal. Perfectamente legal, ¿por qué? Porque un monstruo del marketing, al cual me gustaría conocer, creó esa gota blanca de leche que me pidió Carlos que la pusiese aquí, ¿vale? Y entonces de aquí salen unas gotitas perfectamente en una parábola descritas y de momento y eso que aparece ahí no es una gotita blanca, sino es asterisco cojonudo puesto en el mismo sitio donde tendría que ir la gotita blanca. Y te lleva a la parte de detrás del cartón, que es lo primero que tú tiras, y te dice que no es el Lactobacillus casei, aunque esté bien grande y es por lo que realmente pagamos, sino que lo que ayuda al sistema inmunitario es esto, es la vitamina B6. Y salgan ustedes aquí y váyanse a los supermercados, y van a volverse locos, y se van a acordar del murciano que vino aquí, porque fíjense, aparece la nueva ciencia, la nutricosmética, lactoisoflavona de soja, no sirve para nada, pues no se ha demostrado científicamente y no lo permite la ley, lactolicopeno, no sé qué, y por aquí fíjese, anda, vitamina C, y al lado de la vitamina C, ¿qué tiene? Otro asterisco. Claro, nadie dice que en una naranja hay más vitamina C que en la caja. Nadie dice que en un plátano hay 3 veces más de vitamina B6 que aquí, y que nos cuesta 3 veces menos o 5 veces menos. Y tampoco me gusta ver a mis alumnos, que les mando un mensaje de aquí porque tienen esa de mañana conmigo y yo aquí en Málaga tomando pescadito, no me gusta que mis alumnos tomen y lo toman en la universidad, ¿para qué? Para concentrarse, para sacar mejores notas, y resulta que todo eso, lo único que es efectivo son las vitaminas y el fósforo, lo que siempre se nos ha recomendado para estudiar, ¿vale? Y en una sardina de las que nos tomamos aquí, estas pequeñas que nos tomamos allí, no las que tenéis allí en Bilbao, allí de la sardina, en una sardina hay el mismo fósforo que en 3 cajas. No que en 3 pastillas, sino que en 3 cajas de ese producto. Y tampoco entiendo cómo la ley permite, porque todos estos productos son legales, que para cosas tan serias como los estados de humor, incluso la depresión o pequeñas depresiones, no entiendo cómo la ley nos deja que nos vendan productos que se llame Triptomax. El Triptomax se supone que viene de triptófano, que es de donde viene, ¿no? Efectivamente, sí, pero es que pues resulta que el triptófano ha sido valorado negativamente por la Unión Europea y ha sido el magnesio, el único que han metido allí para tal. A mí no me gusta que me tomen el pelo y tengo esa particularidad. Pero no solamente son las empresas, y vamos a ser claritos. Hay veces que también los científicos pasan al lado oscuro. Bien. Y hay veces que también determinadas instituciones serias, respetables y por las cuales me quito el sombrero, hacen cosas extrañas. A mí no me gusta tampoco, se puede haber titulado no me gusta la charla, no me gusta tampoco que aparezca, por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas poniendo el logo aquí. Y no me gusta por qué. No me gusta porque un consumidor, cuando ve eso, y además ahí están, se han hecho encuestas, dice, hombre, pues si este, dentro de todos los que hay, si resulta que es el Consejo el que lo está avalando, será por algo. Bueno, no, aquí el Consejo, lo único que avala, dice, el único obtenido bajo un exclusivo procedimiento patentado por el CSIC, ¿sí? Pero lo importante no es que tenga una patente, sino que lo que dice la patente, digo yo. Y la patente lo que dice es que ese es está patentado el método de extracción del ingrediente. Y al consumidor, ¿qué es lo que le importa? La efectividad del ingrediente, no como tú lo hayas sacado. Entonces, no me gusta que se utilicen las instituciones. O, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de Murcia hasta hoy, y pues no me gusta que las universidades cedan su púlpito a la homeopatía y a muchísimas pseudociencias y creen máster, título de grado, etcétera, basados en la pseudociencia. Y eso existe. ¿Por qué? Porque disfrazarlo
de ciencia, todo lo que ustedes están viendo, atrae al consumidor. Ahora bien, pero tampoco son solo los científicos, ¿eh? Aquí también tenemos asociaciones profesionales. Y es que están muy de moda. Fíjense cómo antes existían la asociación de no sé qué avala tal producto, la asociación de no sé cuánto avala tal producto. Ahora desaparecieron prácticamente todas, o todas, y florecieron las fundaciones. ¿Por qué florecieron las fundaciones? Porque apareció un reglamento europeo diciendo que las asociaciones ya no pueden avalar ningún producto. Ah, no pasa nada, me doy de baja como asociación, me convierto en fundación y reaparezco. Y no me gusta que la asociación, porque esta se han mantenido, no sé qué rollo vaya ahí, una asociación de pediatría avale un producto infantil que insinúa que ese producto y no la lactancia materna puede ayudar a no contraer determinadas enfermedades a las mujeres que han sufrido una cesárea en el parto. No me gusta. Tampoco me gusta que aparezca la Asociación Española del Corazón o la Fundación Española del Corazón vendiéndonos un suplemento alimenticio basado en el aceite de krill cuando tiene omega 3 en la gran mayoría de los pescados y a concentraciones muy por encima. Y que también nos quiten a los padres ese pequeño remordimiento de conciencia que teníamos cuando le dábamos le siguen dando el bollicao a sus hijos, porque ahora también hasta el bollicao está avalado por una asociación de alimentación y además nos proporciona el 50% de la cantidad diaria de hierro. Y ustedes pueden pensar, estos son trucos. No, estos no son trucos. Esto va más allá y esto es muchísimo más serio que un truco de una empresa alimentaria. Claro, los medios de comunicación. Aquí no se escapa nadie hoy. Miren, yo no critico a ningún medio de comunicación por vender productos o complementos alimenticios que no tengan respaldo científico. No, porque ellos no son policías. Se supone que hay un reglamento europeo, que hay una administración española que vigila eso, ¿vale? Pero sí les critico alguna cosa. Fíjense cómo de nuevo aparece, mire, se lo voy a contar. Yo escribí un par de artículos en el blog sobre el complemento alimenticio que más se vende en toda España, ¿vale? El blog no va mal, bien. Pero ¿ustedes creen que la labor de divulgación científica desmontando la efectividad o contando en qué se puede basar la efectividad de un producto puede hacer algún blog de divulgación científica al lado de que de luego te aparezca Jorge Javier Vázquez con el complemento todo alrededor? Que aparezca un tipo con una bata, volviendo al tema de los vocablos científicos, la jerga científica, y le mida la edad biológica a Carmele Marchante, a Kiko Matamoros y a todos esos, y la compare con la que tendrían si tomara el famoso complemento alimenticio. Sí, nos reímos, pero no les voy a decir las visitas que tiene mi blog, que no están mal, pero ahí están, pero te puedo enseñar la audiencia que tiene Sálvame. Entonces, tampoco nos volvamos locos los divulgadores científicos, que nos creemos que somos la leche por lo que nos contamos en nuestro blog, cuando te hacen así, ¡pam!, y te quitan de en medio. Pero lo que sí critico a los medios de comunicación miren, sí critico algunas actitudes. ¿Ustedes se acuerdan, me lo saben mejor que nadie aquí, la que se lió con las campanadas de Navidad de Año Nuevo aquí en Andalucía, ¿vale? Al día siguiente, el día 1, eran ustedes portada de todos los telediarios. Le dedicaban horas y horas a qué había pasado con las campanadas de Navidad en Canal Sur, ¿no? Un tema que nos tenía a todo el mundo colapsado, porque era importantísimo, ¿vale? Pero el día 2 de enero, nadie hablaba de por qué había aparecido el director médico de la empresa de homeopatía más grande que hay en España, que trabaja en España, en Televisión Española. Y Televisión Española le había cedido el púlpito a una pseudociencia durante muchísimo tiempo. De eso no hablaba nadie. Estamos preocupados porque se habían equivocado en las campanadas de Canal Sur. Y piensen en realmente a lo que le damos importancia o no le damos importancia. No me gusta tampoco que aparezca una señora, yo iba a decir, nifando, oliendo limón, y se le ocurra decir que el aroma del limón cura el cáncer en programas de máxima audiencia. No me gusta tampoco que El País le ceda una página entera de su página web a una señora que va insinuando, porque sabe muy bien lo que dice, que una persona que tiene el cáncer con la alimentación puede, no quiero decir curar, pero se acerca muchísimo a lo que está diciendo, porque eso no es cierto. Ni me gusta tampoco que cada vez haya más medios de comunicación que en las noticias
En las noticias nos venden verdaderos publirreportajes en forma de noticia, sin que aparezca la palabra publirreportaje por ningún sitio, sobre productos alimenticios. Porque el espectador lo ve muy diferente, la publicidad de un ingrediente, según sea un anuncio o según sea un informativo. Bien, ya estoy acabando. ¿Qué soluciones podemos dar ante eso? En España somos muy románticos, ¿vale? Y en España lo que nos gusta es hablar de la educación. No, no, aquí hay que educar. Prohibir no se puede. Prohibir no se puede, hay que educar a la población. Mire, no, eso es absurdo, ¿vale? Que hay que educar es importante. Pero la prohibición ante el fraude debe estar presente paralelamente. De nada sirve que les cuente yo aquí en un momento, en 15 minutos, lo que ha pasado con el asterisco, si ahí fuera sigue habiendo muchísimos productos donde está el fraude a la orden del día. Entonces, hay que prohibir. Por supuesto que hay que prohibir. Porque si no, los grandes perjudicados de todo esto, ¿quiénes son? Pues los grandes perjudicados son ustedes. Por tres cosas. La primera de ellas, por el dinero. Ustedes están pagando muchísimo más por un lactobacillus casei que por la vitamina B6 que realmente tiene un plátano. Lo segundo, por su salud. Porque les he dicho al principio que el libro blanco de la nutrición habla que los mensajes fraudulentos influyen gravísimamente en el estado de salud de todos ustedes. Y el tercero, que no voy a decir que sea el más importante, pero el que también no hay que perderlo de vista, es porque esas estadísticas que les he mostrado al principio de la charla, donde decían que la gente tiene mucha confianza en la ciencia y en la labor del científico, ya hay nuevas estadísticas que empiezan a mostrar que la gente recela del mensaje científico en los productos cuando luego se demuestra que no era para tanto. Y lo peor que nos puede pasar a los que trabajamos día a día en pro de la ciencia es que esa confianza que ha depositado la sociedad en nosotros se nos vuelva en contra. Por lo cual, lo único que pido en esta charla es un poquito más de respeto por la ciencia y por la labor del científico y, por favor, que dejen de ningunearla. Muchísimas gracias.